Lo que están a punto de ver es gráfico. Todas las imágenes son reales. Los escenarios son auténticos. Es parte de la realidad del mundo en que vivimos. Desde el génesis de la humanidad, hemos luchado con nuestra relación con la naturaleza. En nuestro deseo de controlar el destino, nos hemos convertido tanto en herederos de la fortuna de la naturaleza como en víctimas de su fuerza. Y es en esta lucha cuando los humanos y la naturaleza chocan que el desastre golpea. Cuando el desastre sorprende. Terremotos. San Francisco, California. Es una tarde ya avanzada en una de las ciudades más bellas en el mundo. Los residentes se apresuran a llegar a casa para unirse al resto del país y ver a los dos equipos de béisbol de la Bahía enfrentarse por el título de la Serie Mundial. Pero mientras el mundo mira el pasatiempo de Norteamérica, se lanza una curva que jamás se olvidará. La adrenalina aumenta al intentar salvarse y de inmediato uno comprende que no hay a dónde ir. Crees que estás bien y de repente la tierra que está bajo tus pies ya no es firme y no hay dónde esconderse. Como una bestia poderosa que despierta de su sueño, un terremoto se presenta sin advertencia. En 6 segundos, la realidad que una vez fue ya no existe. La confusión se difunde a través de edificios caídos. El pánico se esparce por las calles agrietadas. Reina el caos. De pronto el tránsito se detuvo. Los 5 carriles con 1 kilómetro de extensión. Es un estacionamiento gigantesco y nadie sabe lo que pasó. En el puente de la Bahía se palpa el miedo. Un conductor bien intencionado desvía a los viajeros de regreso a Oakland. Entre ellos está Jim Wheaton. Recuerdo que volteé hacia mi pasajero y dije, cuidado con las cuarteaduras y grietas en el pavimento. Y mientras decía eso, un pequeño auto naranja llegó por atrás. Fue como un murciélago del infierno. Se aproximó hacia mí, llegó al frente, retrocedió y luego empezó a acelerar. Entonces vi la fractura. El auto continuó acelerando directo al vacío y desapareció. Un auto conducido por una estudiante de 23 años se precipitó directo hacia una fractura de 50 pies en el puente. Ella murió en el impacto. Su cuñado, gravemente herido, quedó atrapado junto a ella. El auto pendía peligrosamente de la orilla desquebrajada del puente. El tiempo era básico. En cualquier momento, algún terremoto secundario podía liberar el auto y enviarlo directo hacia el abismo de concreto. Los rescatistas trabajaron con ahínco para llevar el auto al lugar seguro. Finalmente, después de 20 interminables minutos, lograron hacerlo. No hay nada en la vida que nos prepare para ver a un auto desaparecer y luego escucharlo golpear un muro de concreto. La tierra se abrió frente a mi vista. Se siente una gran seguridad en este enorme y sólido puente y de repente solo hay un abismo a nuestros pies directo a la bahía. Desde los inicios del tiempo, la Tierra ha estado en un estado constante de cambio. Continentes enteros se han desplazado miles de kilómetros, y es debido a estos desplazamientos que estos eventos devastadores ocurren. Estamos sufriendo un terremoto. Hemos sido afectados. Nos ha afectado un terremoto importante. Queremos saber su epicentro. Tenemos un centenar o más de fallas conocidas solo en el área de Los Ángeles, que son capaces de movimientos importantes.
Si analizamos el terremoto de Northridge, aquí en California, no fue un terremoto importante, pero liberó la energía directo bajo el Valle de San Fernando. Y hay 500,000 de personas viviendo sobre ese lugar. Northridge, California. Terremoto de 6.7 mata a 63 personas, dejando a la mega ciudad en estado de shock. Seguimos impactando. En un momento regresamos con Cuando el desastre sorprende. Y al terminar no te pierdas La fuerza del tiempo en el horario extremo de Canal 5. Inolvidables a tu televisión. ¡Está vivo! Solo con Sky. Te mereces otra oportunidad, hija mía. Lee es la ropa que disfrutas porque te sientes libre. Silverio Gómez nos dice por qué Lee recomienda a Ariel con blanqueador mejorado. La ropa favorita se usa más y por lo tanto se ensucia más. No importa cuántas veces se lave, quieres que se siga viendo perfecto. Si talla, se desgasta. Y cloro, ni pensarlo. Hemos hecho pruebas utilizando Ariel con blanqueador y estamos convencidos que elimina las manchas y mantiene los colores brillantes. Ariel con blanqueador mejora. Incluye un exclusivo blanqueador sin cloro más la fuerza del jabón en barra, desmanchadores y abrillantadores. Para nosotros es muy importante que la gente disfrute de su ropa. No bastan las mejores telas, hay que lavar con el mejor detergente. Simplemente impecable, simplemente Ariel. Traspasa las barreras del nuevo milenio y adéntrate a lo desconocido. Hay señales de vida humana. Podría ser una zona prohibida. Descubre todo lo que se encuentra al otro lado de esta puerta y transpórtate a través de los enigmas del tiempo y del espacio. Este mundo no es el mío, es una suerte de otra dimensión. La puerta del tiempo. Traspásala todos los jueves a las 10 de la noche en el horario extremo de Canal 5. Kobe, Japón. Un año después de esa fecha, en el otro extremo del mundo, un terremoto de 6.9 forma una grieta en la tierra bajo el 1,5 millón de desprevenidos residentes de Kobe. El terremoto estremece la ciudad hasta destruirla, anulando los servicios básicos de casi 1,000,000 de hogares. La nación mejor preparada para enfrentar terremotos aprende que nadie está a salvo de la furia de esa enorme bestia. La antigua ciudad de Kobe fue construida con calles muy angostas y los incendios que se desataron después del terremoto no podían ser sofocados debido a que los vehículos de bomberos no podían transitar por esas calles tan angostas. Cientos de personas no pudieron hacer nada, excepto ver cómo sus pertenencias eran devoradas por las llamas. Kobe fue una lección para el mundo y para los japoneses, porque los japoneses pensaban que contaban con una mejor resistencia ante terremotos que la que en realidad tenían.
Hasta la gran supercarretera Hanshin, el orgullo de Kobe, se desplomó de lado, recordándonos que aún nuestros mejores diseños sucumben ante la fuerza de la inestable naturaleza. Los terremotos ocurren casi en cualquier parte del mundo, pero los sitios que están más preparados son los sitios que lo sufren con frecuencia como recordatorio sutil de que estas cosas pasan. Aun cuando la Ciudad de México no es extraña a los terremotos, nada podía prepararla para uno de 7.9. El equivalente a 50 bombas atómicas estalló bajo la ciudad. 9.500 personas murieron. La Ciudad de México está construida sobre un antiguo lago, la peor condición en terreno. En menos de 4 segundos, el poderoso impacto colapsó cientos de edificios, dejando a 50.000 personas sin hogar. Los habitantes se esforzaron día y noche en busca de cualquier señal de vida. Los terremotos en sí no son los que matan a las personas. Lo hacen los edificios. De las 100 o más superciudades que existen alrededor del mundo, aproximadamente el 40% de ellas están en áreas donde sabemos que se han presentado terremotos. No están preparadas, no poseen la preparación contra terremotos en sus estructuras ni conciencia civil. Y sufrirán en algún momento un terremoto mucho más severo del que podemos sufrir aquí en Los Ángeles. Aún Nueva York puede ser presa de la bestia bajo nuestros pies. En Nueva York, sin terremotos, vemos edificios caer en la ciudad. No se requiere de uno de magnitud 5 bajo esa ciudad para que presenciemos un gran daño. Aun cuando la ciudad está edificada sobre una pequeña falla, hemos descartado tontamente la posibilidad de un temblor bajo la más poderosa metrópolis de Norteamérica. Debemos recordar lo que el pasado nos ha enseñado, que cuando menos lo esperamos, el mundo se desploma a nuestro alrededor. Existen revelaciones que algunos quieren ocultar. Es extraño, pero suele suceder. Pero existe un hombre que tiene todo para descubrir la verdad. Soy el agente Mulder del FBI. Él, junto con su compañera Scully, son los hombres indicados en esta misión. ¿Cómo estás seguro de tu opinión? Por la forma en que ambos arriesgan la vida para que el auditorio de Canal 5 conozca lo inexplicable. ¿Algo más? Sí, los esperamos en Los Expedientes Secretos X, todos los jueves a las 11 de la noche en el horario extremo de Canal 5. Gana el coche que tú quieras con Tetra Pak. Recuerda que todos los envases de Ultra Lala participan. Manda tus comprobantes y suerte con Ultra Lala. Esto se va a poner bueno. ¡Empezamos bien! ¡Esto me está gustando! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Prepárense! ¿Cerraron las ventanas? ¡Ah! ¡Esto es vida! No pienses en llantas, piensa en Goodyear. Nueva línea Wrangler. Seguro hay una para tu tipo de aventura. Cansada. Y preocupada por mi piel delicada. Lista escena de baño. Desenjabonarme muchas veces. Es neutro fresco. Cámara. Acción. Eso es. Disfrútalo. Es neutro fresco. Acércate un poco más a su piel. Los jabones dejan residuos en tu piel. En cambio, es limpia mejor. ¡Corte! ¡Corte! Oye, esto no es un baño público. Consiente tu piel con CES Neutro Fresco y vuelve a la vida. Por favor, ¿alguien puede decirle que esto ya se acabó? La piel de mi bebé es perfecta. Si todo su cuerpo es así, ¿por qué sus pompis no pueden estar tan perfectas como esta pancita? Presentamos los nuevos Pampers Extra Sec, los únicos que tienen dermacreme con aloe, que se transfiere a las pompis del bebé, formando una capa que las protege del contacto con la pipí, manteniendo su piel más seca y suave. Pampers es el único aceptado por la Fundación Mexicana para la Dermatología Pediátrica. Ahora, toda su piel está perfecta, también la de estas pompitas. Nuevos Pampers Extra Sec con dermacreme. Pampers le dice a su piel, ¿cuánto lo quiero?
Existen revelaciones que algunos quieren ocultar. Es extraño, pero suele suceder. Pero existe un hombre que tiene todo para descubrir la verdad. Soy el agente Mulder del FBI. Él, junto con su compañera Scully, son los hombres indicados en esta misión. ¿Cómo estás seguro de tu opinión? Por la forma en que ambos arriesgan la vida para que el auditorio de Canal 5 conozca lo inexplicable. ¿Algo más? Sí, los esperamos en Los Expedientes Secretos X, todos los jueves a las 11 de la noche en el horario extremo de Canal 5. Agua. El agua cubre 3/4 partes de nuestro planeta. Su aprovechamiento es el centro de nuestra supervivencia. Su formidable poder de proveer solo se compara con su increíble capacidad de destruir. Puerto de Busan, Corea del Sur. Un mar enfurecido golpea a un carguero atrapando a su tripulación mientras están a solo unos metros de la playa. La furia del mar los deja frente a una elección desesperada. Saltar o perecer. Los rescatistas en la playa se encuentran imposibilitados mientras el encolerizado mar se eleva para tragar a sus presas. Un marino cae, otro es barrido de su sostén y desaparece en las implacables aguas. Su salvavidas solo retrasa lo inevitable. El último miembro de la tripulación sopesa sus opciones. Finalmente, realiza un último acto de esperanza. Milagrosamente, el océano lo libera. La experiencia siempre estará en su memoria como un testimonio aterrador del enorme poder del agua. No lejos de la costa ártica, el Alaskan Monarch está pescando jaibas cuando se comete un costoso error. El barco queda varado en las aguas congeladas y un mar de hielo crujiente lo rodea. Actuando con rapidez, la Guardia Costera se moviliza al rescate de la tripulación del Monarch. Rescatan a 4 hombres, izándolos hasta el helicóptero. El capitán y el jefe de ingenieros continúan a bordo en un intento desesperado por salvar su barco. Una poderosa ola se estrella contra el barco, arrastrando a los hombres de la borda. Ellos son golpeados por enormes bloques de hielo solo a segundos de un shock hipotérmico. Increíblemente, como si el mar mostrara clemencia, ellos sobrevivieron. Aún en los dominios de tierra firme del ser humano, el agua inevitablemente se presenta en nuestro destino. Durante siglos, la provincia de Quebec, Canadá, ha sido conformada y nutrida por serpenteantes ríos y extensos lagos, y sus residentes han disfrutado una existencia armónica con el agua. Pero un solo aguacero de proporciones bíblicas rompe esa pacífica unión.
Mientras las presas llenas a su capacidad empiezan a desbordarse, los residentes se apresuran para huir de la inminente creciente. Equipos de búsqueda y rescate descienden hacia la avenida, trabajando sin descanso para evacuar a 18.000 personas. Estamos entrenados para rescatar a personas de un desplome o de un accidente, pero no hay forma de poder estar preparados para algo como esto. No te pierdas lo que viene después de este corte. Regresamos con Cuando el desastre sorprende. En mayo, el Libretón BBV hace el más espectacular levantamiento de premios. 2 por Winstar. 10 viajes a Houston de compras con $1,000 para tus gastos y 1,500 hornos eléctricos. En mayo, la emoción será aplastante con los premios de Libretón BBV. Nunca se vio como un papá. Por eso me encanta esta foto. Él tenía sus amigos, su vida. Éramos felices. Así que pueden entender por qué tenía que tomar esta foto. Por suerte, nuestra cámara Kodak lo hizo muy fácil. Ahora él no puede ver la vida de otra manera. La cámara Kodak KD20 se dispara siempre para fotos más brillantes. México en el mundo avanza. Sí, los productos hechos con el esfuerzo de los mexicanos llegan a más lugares en el mundo. Hoy somos el más grande exportador de América Latina. Nuestras exportaciones son 4 veces mayores que las de Argentina y el doble que las de Brasil. Al aumentar las exportaciones, fortalecemos nuestras empresas y así seguimos generando más y mejores empleos. México unido avanza. ¡Tres maestros! ¡Rásquenle! ¡Despié! ¡Rásquenle! ¡Despié! ¡Que le rasquen! Tú también ráscale a la lotería instantánea. 14 juegos diferentes y miles de pesos al instante. ¡No, pero ya soy rico! ¡Que se di nada ni que nada! Lotería Nacional. Hoy puede ser tu día. Al comenzar el segundo día, el agua asciende. Todo intento por contener la falla. Toda construcción hecha por el hombre es ineficaz. No hay nada en la avenida que pueda detenerla. En la segunda noche de la inundación, el residente de Quebec, Richard Roy, y su hija de 4 años tratan de regresar a casa. No tuve tiempo para reaccionar porque lo único que recuerdo fue que vi algo que era de un color diferente al negro del asfalto. Y de repente, ya no había camino. Un deslavamiento ha convertido una parte del camino en un precipicio enorme. Sin advertencia, el auto de Roy se precipita hacia la grieta que se expande. En esos momentos nos encontrábamos sumergidos en la mitad de un río enfurecido. Y antes de poder liberar a mi pequeña hija, ella tenía el agua más arriba de sus ojos. Cada vez que respiraba, tragaba agua. Yo subí al techo del auto e intenté sacarla de ahí. Después vimos unas luces que se acercaban. El auto que se aproximaba cayó en la grieta muy cerca de donde estaban Roy y su hija. Los 3 pasajeros murieron en el impacto. Entonces, yo comencé a sentir más temor. Pensaba que la grieta se llenaría de autos porque no había alguien que les dijera que debían detenerse. Roy busca desesperadamente una escapatoria y ve un árbol cercano. Allí, padre e hija permanecen hasta que son rescatados, viendo cómo más conductores se precipitan hacia su muerte. Cuando ella duerme, no puedo verla demasiado tiempo, porque me conmueve profundamente, me provoca el llanto. El gran diluvio dura 3 días y 3 noches. La tierra mojada pierde su firmeza. Enormes secciones de tierra desaparecen, vecindarios completos son arrasados por la corriente y reducidos a sedimento.
Al final, el agua reclama la tierra que una vez cubrió y solo deja muy poco. 4 meses de lluvia se precipitaron en 72 horas. La inundación épica saturó 84 poblados, ocasionando daños por 700 millones de dólares. Aquellas estructuras no totalmente demolidas quedan en pie como constante advertencia de la furia impredecible y del poder del agua. Las nuevas florentinas Gamesa provocan tanto placer que no podrás hacer otra cosa más que disfrutarlas. Y cuando se acaben, seguro vas a querer más. Nuevas florentinas Gamesa, un placer irresistible. Sus ingredientes de uso diario humectan tu cuero cabelludo y evitan que la caspa regrese. Nuevo Head and Shoulders. Todos los días. Siente toda la frescura floral con Downy, tu suavizante. Todos nos sentimos bien con Downy. Siente la diferencia. Prueba ahora el cepillo Brown Oral-B Ultra. Comprobado clínicamente que limpia mejor que un cepillo manual y es ideal para toda la familia. Pruébalo ya y siente la diferencia o te devolvemos tu dinero. Brown Oral-B Ultra. Ahora con 30% de descuento. Pruébalo. Vive una noche de estrellas con Luna, Kansas, Pedro Fernández, José Luis Rodríguez el Puma, Marta Sánchez, Chris Durán, Sentidos Opuestos, Edith Márquez, Litzy, Mijares, Susha, Rocío Dúrcal, Joy McIntyre, Onda Vaselina, Federico Vega, Gianluca Grignani, Peg, Mercurio, Flans. Solo en el festival Acapulco Milenio, del 22 al 30 de mayo. Es conocido como el dedo de Dios. Otros lo llaman la cola del diablo. Pero sin importar el nombre usado para describir un tornado, la pesadilla de su furia implacable puede perdurar toda una vida. Las predicciones esa mañana fueron muy audaces. En síntesis decían, posibilidad de enormes y destructores tornados. ¡Aléjense de las ventanas! ¡Aléjense! ¡Aléjense! Estos demonios implacables poseen potentes vientos de casi 600 kilómetros por hora. Pueden engrosar hasta 2 kilómetros de ancho y avanzar por el campo a 30 metros por segundo. Se sabe que insertan cuchillas de césped a través de postes de madera, liberando billones de watts de electricidad, el equivalente a la energía producida por 2 reactores nucleares grandes. Saber que se están viendo imágenes donde la gente muere, saber que las propiedades de estas personas, sus casas, sus autos, están siendo destruidos por ese fenómeno, nos hace aquilatar el peligro que representa. La furia del tornado Andover dejó un rastro de destrucción de 84 kilómetros de largo. El huracán Andrew que vimos por televisión tuvo vientos alrededor de los 300 kilómetros o 350 máximo. Imaginen el doble de esa velocidad de vientos y ubíquenlo en un área concentrada. En Pampa, Texas, somos testigos del gran poder de un tornado.
Dos camionetas pick-up son izadas por los aires. Han sido aplastadas y presionadas dentro del frenético embudo. Son liberadas del embudo a una altura de 30 metros y a una velocidad de 180 kilómetros por hora. Es indescriptible. Es una devastación total, porque no hay misericordia, no hay pensamiento, no hay conciencia. El comisario de Arkansas, Donnie Joe Yancey, es una de las pocas personas que han sido arrojadas por la cola del diablo y han sobrevivido. Fue la primera vez que sentí mucho miedo. El tornado asesinó al condado Izard y golpeó primero a través del populoso condado Stone. Luego giró hacia un río y mató a 5 personas. Después, como buscando presas, se dirigió al norte por la carretera 9. Viró hacia acá. Vino directo hasta aquí, como en línea recta. Por aquí. Era de un negro intenso. Era negro, no había gris. Todo era negro. Y era como si alguien tomara un borrador y lo borrara todo desde este lugar. Mientras el monstruo se dirigía hacia él, el jeep del comisario empezó a estremecerse y los cristales se rompieron. Antes de que encontrara protección, el viento lo hizo por los aires, elevándolo por el camino. No podía tocar tierra, no lograba ver el piso, ¿entiende? Sentía que casi podía alcanzarlo, pero no lograba llegar a él. En las situaciones que enfrento en esta clase de trabajo, se tiene cierto control. Siempre hay algo que se puede hacer y aun cuando se cometa un error, siempre hay algo por hacer. Pero en esta situación no. La realidad no me impactó hasta la mañana siguiente, cuando salí de la ducha y me cubrí con la toalla y recordé lo sucedido. Flaquearon mis piernas y me senté y comencé a llorar como un bebé. Finalmente, la furia salvaje de este tornado reclamó las vidas de 7 personas e hirió a 30 más, destruyendo vidas y propiedades. Yo creo que la naturaleza no es cruel en el sentido de ser cruel a propósito. Creo que la naturaleza hace lo que ha hecho durante millones de años, antes de que hubiera personas, solo que ahora hay seres humanos. La naturaleza no ha cambiado gran cosa. No hay forma de salir ahora. Tendremos graves problemas aquí. Vientos de 600 kilómetros por hora. Los huracanes, originados por la colisión de aire caliente y agua. Estos vientos concentrados irrumpen con furia, arrojan muros de agua y océanos de lluvia mientras recorren y asolan la tierra. Para los que están en su camino, no dejan escapatoria. La isla hawaiana de Kauai brilla en el Pacífico, un paraíso de esmeralda en un mar de turquesa. No estábamos preparados. El primero hace 10 años no fue tan severo y decidimos permanecer bajo techo como lo hemos hecho otras veces. Ignoramos las sirenas porque no creímos que eso fuera un huracán. Como muchos residentes de Kauai, Wickman y su familia se refugian en su casa mientras la impresionante fuerza de Iniki se incrementa. Yo entré en la habitación y cuando miré hacia arriba, pude ver cómo el techo se desprendía. A su máxima potencia, Iniki libera toda su fuerza. Con vientos de 320 kilómetros por hora, golpea sin piedad la pequeña isla. Finalmente, los Wickman comparten la misma suerte que muchos otros. Recuerdo que yo reía cuando eso pasaba. Parecía que lo estaba disfrutando. ¡El techo! ¡Nuestro techo se ha ido! Eso evitó que me desplomara y que corriera a una esquina. Pero casi lo hice. Y ya no tomo eso a la ligera. Ya no lo hago. Es algo que no se enfrenta todos los días.
Y luego cesó. Los impactados residentes de Kauai emergieron de sus casas destrozadas y de sus refugios para evaluar el daño. Pero había una aterradora quietud en el ambiente. De pronto te das cuenta de que no ha terminado, que aún falta la mitad. En una de las bromas más crueles de la naturaleza, el caos se inicia de nuevo. El breve respiro es el ojo de Iniki pasando directo sobre la isla. Una vez más, Kauai es abatida por la tormenta, pero esta vez la fuerza de los vientos ha cambiado de dirección. A pesar del 1.6 billones de dólares en daños y de 8.000 personas sin hogar, la peor tormenta que ha afectado a Hawái en un siglo no reclamó ninguna vida humana. Lo que he aprendido es que hay que respetar a la naturaleza. No se debe olvidar cuán inmisericordias, cuán poderosas, cuán impredecibles y cuán hermosas son las tormentas, porque hay muchas cosas de las tormentas que son hermosas y nos cortan la respiración. Y a pesar de eso, poco después se puede ver una terrible devastación. Respecto a la naturaleza, jamás se piensa en lo poderosa que es, y es posible inquietarse cuando se medita sobre ella. Yo pude perderlo todo. A mis hijos, a mi esposa, todo. También estoy agradecido porque se me permitió seguir adelante y vivir. La madre naturaleza nos recuerda lo pequeños que somos los humanos. Lo cerca que estamos de ser exterminados. Me refiero a los desastres naturales. ¿Qué puedo decir? Es lo único que considero que nadie prevé. Además, los problemas que se enfrentan se conocen hasta ese momento. Todo lo demás parece de poca importancia posteriormente. Ante eso, la vida se ve en forma diferente. Te seguimos impactando. En un momento regresamos con Cuando el desastre sorprende. Y al terminar no te pierdas La Puerta del Tiempo en el horario extremo de Canal 5. Lid presenta. Llaves, y luego pensamos que no había nadie, entramos por su ventana, tocamos y no nos abrían y... ¿Y eso? Es la nueva imagen de Lyft. Lyft, sabor fuera de serie. No voy a poder quitarte de mi cabeza por mucho tiempo. Primero viene el amor, luego viene el matrimonio, pero antes... Yeah, baby. Él va a parrandear por más de 800 millas. I'll be down there as soon as I possibly can, barring any further disaster. I begged you to sleep with more women before you got married. Sandra Bullock. Ben Affleck. How long did you before they call the police? Oh, about 5 minutes ago. Fuerzas de la naturaleza. I'm really sorry about that kissing thing. If I'd known you were getting married, I never would have made it open mouth. Para quienes manejan todo a su antojo. Si tu cabello es fino o delgado, Follicure Gel, mejor manejo y total protección. Con IEM. 600 kilos de frijoles bayos refritos. Con IEM hay estufa para rato. IEM aguanta más y al mejor precio. Piénsalo, IEM. Dormir delicioso ahora hasta en esos días, solo con mi Always Nocturna. Protege mejor porque tiene alas y es más larga, llevando la protección a donde más la necesito. Y duermo tranquila, totalmente protegida. Su malla sec absorbe hasta el flujo más abundante y me mantiene más seca. Ahora despierto más limpia, fresca, realmente descansada. Always Nocturna. Más limpia, más seca, mejor protegida. Estos ojos te ven. Te sienten. Y no se cierran ante las más duras realidades.
Vea el mundo a través de los ojos de Lolita. Noticiero con Lolita Ayala. Experiencia de verdad. Fuego. Somos atraídos por su belleza solo para ser quemados por su toque. Respira, se expande y como toda cosa con vida debe consumir para vivir. Y cuando subestimamos su fuerza, nos abraza con su furia. Solo escuchaba a mi cerebro diciendo, voy a morir y moriré calcinado. Empieza a atardecer en Honolulu, Hawái, cuando la compañía de bomberos número 32 es enviada a combatir un incendio desenfrenado en una refinería. Los tanques con aceite lanzan llamas de cientos de metros de altura amenazando con estallar en cualquier momento. Kenneth Yamamoto y sus compañeros bomberos se esfuerzan por prevenir el estallido fatal. Era un incendio que empezó por la fuga de una de las líneas. Normalmente no estaríamos tan cerca del fuego. Retrocedemos para lanzar la lluvia de espuma sobre él. Pero debíamos estar cerca para contener los pequeños brotes antes de lograr extinguir el incendio mayor. Mientras extinguían las flamas con espuma, se presentó un efecto adverso y la situación se agravó. Y antes de poder reaccionar, surgieron las llamas. ¡Oye! ¡Oye, deprisa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Yamamoto se está quemando! ¡Deprisa! Las llamas estallaron a mi alrededor. Yo solté la manguera, di la vuelta. Eso es un instinto natural. No sabía hacia dónde corría y me tropecé con una tubería. Solo escuchaba a mi cerebro diciendo, voy a morir. Voy a morir y moriré calcinado. Pero al caer Yamamoto, 20 centímetros de agua en el piso le brindan un destello de esperanza. Decidí que mi única oportunidad de poder salir de eso con vida era retener la respiración y tal vez esperar a que mi compañero bombero que estaba cerca de mí vertiera algo de espuma y apagara el fuego para poder salir. Pero el agua no era lo bastante profunda, así que me vi forzado a levantarme. Y por suerte la dirección que tomé fue hacia un lugar seguro. Increíblemente, Yamamoto escapó de las garras del fuego solo con quemaduras menores. Si no estás frente a un incendio, el fuego es muy agradable y amistoso. Creo que nosotros somos los que lo convertimos en una fuerza devastadora. Con conocimiento, construimos en los ambientes de mayor combustión en la naturaleza, negando que el fuego es inocencia natural. Después vemos con horror cómo nuestras casas y vidas se vuelven cenizas. No hay distinciones para el fuego. Desea consumir todo y a todos. Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo, Brasil. 25 pisos de materiales en extremo inflamables. El mejor escenario para el desastre. Una pequeña falla eléctrica en una unidad de aire acondicionado desata un infierno. 600 personas atrapadas en los pisos superiores al 14 intentan llegar a un lugar seguro, pues hay escaleras de incendios. Algunos intentan bajar en ascensores solo para ser cremados en pocos minutos. Más tarde sus cenizas son localizadas. Otros se abren paso hasta el techo. Desesperados claman auxilio, pero ven con desesperación cómo los helicópteros que intentan descender son alejados por el espeso humo. Otros se aferran a los balcones desesperados por encontrar una forma para escapar de las llamas. Las víctimas se enfrentan a una horrible decisión, saltar o ser abrazadas por las llamas.
Los camiones de bomberos se abren paso hasta el lugar, pero sus escaleras solo llegan hasta el séptimo piso. Cuando las llamas empiezan a ceder, 80 personas son retiradas del techo por un enorme helicóptero de la Fuerza Aérea. Segundos después, el techo se colapsa. 188 personas perecen, 50 de ellas saltando hacia su muerte. 345 personas resultaron heridas. El fuego es una fuerza fundamental que, a fin de cubrir el destino de la naturaleza, ataca por su cuenta. Sin embargo, solo cuando se presenta en contacto directo con los humanos se convierte en catástrofe. Ellas se han ganado el cariño de sus maestros por todo lo que les enseñan. Pero nosotros no nos vamos a quedar atrás y en su día vamos a ser los favoritos del profesor en 4 lecciones que no te puedes perder. Te dije que podías. Ok, Kamisaki. Ok. Con ganas de triunfar. Apóyate en mí, pasión y gloria y la Universidad del Crimen. Aplícate este sábado desde las 4 de la tarde en la trilogía de Canal 5. La alimentación de tus hijos no siempre contiene el calcio necesario para una óptima formación de huesos y dientes. Nueva Nido Extra Calcio. Todo el calcio que ellos necesitan con solo 2 vasos al día. Nido Extra Calcio, creciendo hoy para fortalecer el mañana. ¿Sabías que los hongos te pueden dar pie de atleta, ingles y tórax de atleta? Canestén de Bayer ayuda a acabar con la irritación, mal olor y comezón. Canestén con clotrimazol penetra en la piel ayudando a eliminar los hongos de pies a cabeza. Para que cuando tengas cuerpo de atleta, sea solo por ejercicio. La asombrosa tecnología Whirlpool. Hoy basta un simple toque para lavar la ropa. Tecnológicamente. Para que usted solo mueva un dedo. Tecnológicamente Whirlpool. Haciendo su mundo más fácil. Debido al éxito, el cantautor número 1 de América, Ricardo Arjona, nuevamente, 21 de mayo. En el Teatro Metropolitan. Boletos al 5-325-9000. El gran sorteo ya va a llegar. Llegará para hacerte ricachón. Rico. Ricachón, ricachón, ricachón. Muy pronto podrás ser ricachón. Compre su billete para el sorteo del 17 de mayo. Lotería Nacional repartirá 90 millones de pesos en premios. Ricachón, ricachón, ricachón. Hoy puede ser su día. Compre lotería. En Pizza Hut nos fuimos al extremo. Y tú vas a hacer lo mismo. Porque ahora todas las Hot Cheese y Chipotle están a solo $76.90. En Pizza Hut. Nuestra búsqueda por controlar nuestra relación con la naturaleza, hemos desarrollado una compleja y siempre renovada tecnología. Este nuevo poder también ha alimentado nuestra insensatez. A través de estos avances, hemos tomado la decisión de abocarnos y retar toda ley física de la naturaleza. Pero en el proceso,
hemos creado, sin saberlo, una fuerza que rivaliza con la naturaleza misma. Tecnología. Ramstein, Alemania. Es un día antes del inicio de clases. La Fuerza Aérea presenta su exhibición aérea anual. Entre los 200.000 espectadores está Samala Lavergne, de 16 años. La exhibición aérea es un evento anual al que todos vamos. 10 jets italianos empiezan a realizar un truco en extremo difícil llamado flecha directa al corazón, en el cual un piloto sale de la formación y se dirige hacia la alineación que ha formado un corazón. Estábamos ansiosos por verlo porque se suponía que era algo especial. Yo pensé, está volando bajo y eso nunca está bien. La bola de fuego incinera de inmediato a 61 personas. Se podían ver el humo, las llamas y la gente que corría. Y había parejas que estuvieron entrelazadas durante la exhibición y prácticamente tuvieron que despegar sus cuerpos. Creo que los dos primeros días de escuela fueron un conteo de cadáveres. 76 personas murieron, 695 resultaron heridas. No sabían lo que ocurriría, fueron a ver un espectáculo. Siempre hay un precio a pagar. Se obtienen los beneficios, pero se paga el precio. No hay duda de que estamos mejor con la tecnología que hace 100 años. Pero la tecnología es complicada. Es difícil dominarla. Una multitud de turistas presencia un espectáculo de botes en Ohio. Un bote de velocidad realiza su acercamiento programado para salpicar con agua al público. Debido a una falla en el volante, el bote se precipita a las tribunas. 23 personas resultan heridas. Todo interactúa entre sí. Potencialmente algo puede afectar lo demás. Todo puede ser causa y efecto. Dos recientes accidentes de helicópteros ilustran lo impredecible tanto de los seres humanos como de sus máquinas. No te pierdas lo que viene después de este corte. Regresamos con Cuando el desastre sorprende. Tal vez habrá notado que esa no es mi voz. Pero es difícil anunciar Crackets Light de Gamesa y no comerlas. Son una deliciosa botana baja en calorías y súper delgada. Y también hay los nuevos mini sándwiches Crackets. Dos deliciosas galletas con auténtico queso en medio. ¡Pruébalas! Crackets de Gamesa, la galleta hecha botana. Te quedarás sin habla. ¡Está increíble! ¿De qué habla? De tu playera. Catálogo Coca-Cola. Tu playera. Siéntela. Porque tu columna vertebral es así, no te recomendamos un colchón así de suave, ni tampoco así de duro. Lo que tu espalda necesita es un soporte adecuado. Y eso solo Sealy te lo da. El único con soporte Posturepedic. Máximo confort para todo tu cuerpo. ¡Auxilio, por favor! ¡Sáquenos! Tranquilo, ahorita lo saca. Es que tengo diarrea. Pepto Bismol alivia la diarrea común y la infecciosa causada por algunas bacterias. Si cubre, protege y alivia, es Pepto. Padre, habla, hijo. Siento que me muero. Me arrepiento de mis pecados. ¿Y buscas alivio? Sí, padre. Ayúdeme. Hijo mío, después de tantos años, esta sigue siendo una salvación. Para la diarrea, usa Lomotil. Gracias, señor. Señor cura. Por tradición, Lomotil, la pastillita contra la diarrea. Presentamos Spicy Italian de Domino's Pizza, una nueva masa de sabor. Picosita y deliciosa. Cuatro especias italianas horneadas en una masa sin igual que combina con tus ingredientes favoritos. Spicy Italian de Domino's Pizza. Solo por tiempo limitado. Pídela ahora y llega a tu puerta calientita en menos de 30 minutos. ¡O es gratis! Al terminar este programa, reducimos el espacio de las emociones en la puerta del tiempo. Crúzala con nosotros en el horario extremo del Canal 5.
En la máxima apuesta para obtener mayor poder, tontamente hemos resquebrajado la base de la creación. En la historia, las crisis provocadas por los humanos rivalizan con los desastres naturales en su impacto, alcance e intensidad. Chernobyl, por ejemplo. Nuestro galanteo con el desastre se convierte en una realidad, ya que juguetear con el átomo provoca una necesidad insaciable de entrometernos con fuerzas que aún no entendemos del todo. El personal en la planta nuclear de Chernobyl está realizando un experimento no autorizado, cuando pierde control del reactor número 4. El cable de combustible del reactor estalla, matando al instante a 31 trabajadores. Otros descubren lo inimaginable. El cable del reactor está quemándose a 5.000 grados, derritiendo todo lo que toca. Al final, más de 200.000 trabajadores de limpieza sufren envenenamiento por radiación. Una nube de radiactividad envuelve a Europa, mientras que en la Unión Soviética las vidas de más de 3,5 millones de personas han sido afectadas. Más de una década después, aun cuando la Guerra Fría ha terminado, no debemos olvidar que las herramientas de destrucción siguen en espera como recordatorios de nuestra última torpeza. Saturada de gracia y belleza, la naturaleza nos nutre e inspira. Pero continuamente nos recuerda que no somos de importancia en su frecuente y violenta evolución. Debemos aprender a coexistir con sus fuerzas, limitando, no incrementando el potencial para desastres. Ya que mientras avanzamos hacia el próximo milenio, es nuestra obligación entender que bajo la sombra de la naturaleza se esconde el espectro de nuestra propia muerte.